A partir de hoy, la primera obligación que tengo como presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la ley. Como presidente democrático, respetaré a todas y a cada una de las voces de la sociedad. Estos actos de protesta tienen un triple significado. Expresa nuestra legítima decisión de desconocer al gobierno surgido del fraude electoral.